Queríamos conversar ahora unos minutos con la economista y especialista en políticas públicas, María José Romano Boscarino, que la tengo en línea. María José, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Bueno, nos interesaba, bueno, tu perfil, ¿no? No solo economista, sino también un especialista en políticas públicas. ¿Y cómo estás observando estos primeros pasos que está dando Javier Milei? Indudablemente es un hombre que tiene muy poca experiencia política, se está rodeando de algunos dirigentes con experiencia. Tiene indudablemente también un respaldo popular importante, ¿no? Sacó un altísimo nivel de acompañamiento en este balotaje. Pero ¿por dónde te da la impresión de que debería él encaminarse? Como para, siempre dicen, los primeros meses de un gobierno es donde hay que tomar las decisiones más antipáticas, tal vez. Parece que esa es la decisión, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a ver, en primer lugar, esta característica de outsider total de la política es algo que la sociedad valoró, ¿no? Dentro de la elección de las opciones que tenía, sin lugar a dudas. De hecho, lo más llamativo fue el resultado del debate electoral de cara, ¿no? A la opinión pública, que los expertos decían que ganaba por paliza Sergio Massa y, sin embargo, la sociedad valoró mucho más esa inexperiencia, ¿no? De Javier y esa falta de coacheo, por decirlo de alguna manera. Entonces, Claro, pareció que creo el debate se lo había comido crudo, sí, Massa, que lo había tal puesto en cual. una encerrona. Incluso el propio Milei dijo que él quedó, que hubo argumentos que no pudo desarrollar porque de alguna manera quedó como desorientado por la presión que ejerció Massa. Sin embargo, la gente parece que interpretó que era más saludable no el político profesional, que en este caso fue Massa, sino el político tal vez más transparente, menos preparado. Totalmente, totalmente. Y aparte él supo construir una figura que generó atractivo con este involucramiento, ¿no? Con lo que le pasa a la gente, con esta identificación, esta empatía y alguien que está limpio, ¿no? Limpio de corrupción, limpio de todo esto que la política tradicional hoy representa de cara a la sociedad, porque está muy mal vista, ¿no? Los casos de corrupción, pero sobre todo la no respuesta de cara a los problemas que se exacerban. Entonces yo creo que, como vos bien decías, esta elección con el resultado tan contundente le da un espaldarazo que no es menor, más allá de que, por supuesto, es muy importante esto que se viene ahora. Estos días son claves y los primeros meses de gobierno son claves porque hay que anclar también expectativas, ¿no? La gente le está dando el apoyo, pero no va a ser gratis y no va a ser eterno. Entonces lo importante ahora es, por un lado, la presentación de los equipos de gobierno, ¿no? Y hay mucha expectativa, sobre todo con el candidato a ministro de Economía, Sí, por porque supuesto. el problema argentino, ya sabemos que pasa por ahí, por el bolsillo de los argentinos, la inflación y la enorme deuda en materia económica que deja, lamentablemente, ese gobierno como una hipoteca muy pesada, ¿no? Entonces creo que ese es un factor fundamental y que, como vos bien decías, si bien los equipos específicamente que venían con Javier tienen también poca experiencia, porque hay profesionales académicos muy reconocidos, ¿no? Pero que nunca jamás han tenido ningún cargo en el Estado y no conocer la botonera puede llevar tiempo. Y el tiempo en Argentina hoy, con las necesidades que hay, digo, escasea. Entonces, en ese sentido, el rol de los socios, como por ejemplo Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros, va a ser fundamental. Entonces, creo que vamos a terminar de generar ahí alguna expectativa favorable en función a los perfiles que terminan ocupando estos puestos y, sin lugar a dudas, el plan, ¿no? Ese plan de estabilización, el paso a paso, porque hasta ahora sí, por supuesto que tenemos información sobre medidas como, por ejemplo, la dolarización o la de reducción del gasto público, que son medidas amplias, conceptuales, algunas muy radicales, pero ahora hay que ver en el paso a paso, en el día a día, en el corto y en el mediano, qué es lo que propone específicamente y cómo empieza, ¿no?, a hacer realidad. Comunicando. Esa es, Ahora, en María política José, y pública y sobre todo en también economía, es una clave. ver cómo resulta el hecho de que es la primera vez que un economista llega a presidente en la Argentina, y bueno, un economista del perfil de Milei, que cuando empezó la campaña parecía un profesor
de economía, ¿no? Citaba autores constantemente, algo que en la política argentina nunca se había visto. Citaba teorías, incluso muchos de los jóvenes que lo siguen empezaron a leer autores libertarios, autores de la derecha liberal, para empaparse, porque él en cada discurso te metía uno, dos, tres autores, ¿no? Hayek, Mises, sí, la verdad que generó, hizo un cambio cultural desde los jóvenes muy fuerte, ¿no? Y me parece que eso corrió el eje del debate y corrió a la política, corrió las discusiones de la política hacia un lugar que me parece que es saludable, ¿no? Más allá de que sus tecnicismos a veces eran complicados y que en la política tradicional, por supuesto, que nada que ver a lo que estamos acostumbrados, pero me parece que el gran valor para las ideas de la libertad, para las ideas del progreso, que en algún momento hicieron grande a Argentina, ¿no? Hablamos siempre de ese pasado que tanto nos gustaría volver a vivir, de los Alberdi, ¿no? De esos referentes del liberalismo clásico, que me parece que es muy bueno volver a reflotarlo y a generar ese tipo de discusiones. Ahora, el desafío está en cómo llevamos la teoría a la práctica, ¿no? Y ahí entra el diseño, la implementación, la evaluación de la política pública, entra la comunicación, entra el anclar expectativas y entra el dar respuesta. Porque, como te digo, la gente le va a dar ese espaldarazo, le va a dar ese apoyo, una parte, la mayoría que lo votó. Del otro lado también va a tener referentes como la izquierda, como las agrupaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales, sí, los sindicatos, el propio kirchnerismo, que va a tratar de frenar y de, ante cualquier situación, llenar las plazas y las calles con protestas, ¿no? Entonces va a ser un desafío. Yo creo que el ir mostrando resultados y ir siguiendo, ¿no?, de alguna manera, esas propuestas de las que ha hablado, le va a ir dando un margen de confianza, y eso es lo que hay que reconstruir en Argentina. Y es clave, José, para la economía, la confianza. Gracias por este contacto, que te vaya muy bien. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí estaba la economista María José Romano Boscarino, también magíster en políticas públicas en Asteriscos.